Well, hello. Yeah. Are you ready? Yeah. Welcome. Welcome, everyone. We'll begin in about 1 minute, okay? So get ready, relax, get you some water, and su agüita o algo. Get ready. In 1 minute, we're about to begin, okay? Let's wait for everybody to connect. Tengo que comentarle alguna modificación que hice con respecto a alineamiento del módulo. I will tell you here in a little bit, un poquito más relax para ustedes, ¿ok? Okay. All right. No, para empezar, no vamos a hacer la unidad 1 y la 2 esta semana, nomás la 1, all right? Porque ayer fue un día que lo tomamos más para instrucciones y todo, y no creo que en 3 días nomás me pueda dar todo el contenido de 2 unidades. No, no sería, creo, ético. Al respecto. Así es que lo vamos a tomar más calmadito. La otra semana sí. All right. So, eso nomás quería comentarles before we begin. So, I want you to be relaxed. I want you to be comfortable. Okay. And I want you to be welcome in the class. All right. Quiero que se sientan cómodos y cómodas. Relax. Get ready because today, sí, vamos a trabajar hoy con lo que es el inglés. Ok. Now I'm speaking Spanish porque estamos iniciando. Ayer eran más indicaciones. But we're going to continue with the English acquisition, the learning of the English language. I understand you are beginners, so don't worry. I will help you, I will guide you. Ok. Sí, voy a apagar un micrófono aquí. All right. Sometimes it's interfering with the class. Okay, so I'm sorry. Let me see. Okay, class, welcome. We're about to begin. First of all, I want to thank you for being here today. Yesterday, I gave all the instructions. Ayer di todas las indicaciones sobre los requerimientos de esta clase y lo que es el requerimiento establecido por Insafor. Hola Roxana, hello. Hi. Okay. Como le dije ayer, ya está solventado todo, ya está en la lista. So be ready for today. Okay. All right, let me see. Okay, let me share with you the screen. Okay, voy a compartir la pantalla. All right, but before we start, okay, here we go. Okay, so yesterday, we were talking about introducing yourself, right? Introduciendo ustedes, right? Dimos una pequeña práctica, like my name, his name, her name, in third person, lo que es los posesivos. Pero les quiero comentar algo. No necesariamente se usan nomás en esa forma los posesivos, ¿verdad? Como decimos, mi nombre es. También podemos decir, mi carro es rojo, mi carro es azul, right? Mi camisa es poquito gris con negro, right? O diferentes colores que ustedes tengan. Lo utilizamos también de esa forma para establecer posesión. Posesión, ¿ok? These are called possessive adjectives. Ok, le voy a poner aquí lo que es, lo que le comenté. Week 1, section 1, esto es lo que he modificado. Esto es lo que he modificado. Ayer alguien me preguntó, teacher, ¿cómo vamos a proporcionar lo que es las secciones, verdad? Entonces, aquí lo he modificado. Esta semana nomás nos vamos a enfocar en section 1, ¿ok? Entonces, so, esta sería la modificación. Si lo escribieron ayer, lo pueden modificar porque esto está más flexible de esta manera. No sería la 1 y la 2 esta semana. Sería nomás la sección 1. Esto sí se va a quedar permanente. ¿Ok? Ya hice todas las diapositivas de esta manera. Right? Now, si avanzamos un poquito, no se preocupen. No voy a avanzar mucho para tocar los otros temas de la sección 2. Es probable que el jueves pueda tocar un punto de la sección 2, a lo más. A lo más. Right? Pero después, la otra semana, hiciéramos section 2 and 3. Y el midterm exam que lo tienen que hacer en línea. All right, now, I'm going to begin by taking the attendance.
Voy a tomar la lista de asistencia. So if you're here, let me see, déjeme quitar esto. All right. Now, if you're here, si ustedes están aquí presentes, los puedo ver. Okay, si los puedo ver, aunque el micrófono esté fallado o algo, que usted dice, y el teacher no se activó el micrófono o algo, ¿verdad? Cualquier disconfort. Ya tengo mi otra laptop aquí activada para ya quitar ese problema. Si la puedo ver o los puedo ver, yo le voy a poner presente, ¿les parece? All right. Eso sí los puedo ver, right? So if not, then I won't. All right. So if you have your cameras on, si pueden encender sus cámaras, mucho que mejor. Y así puedo observar. Voy a usar mi otro laptop aquí nomás para hacer el listado de asistencia. Ready? One, two, three. All right. Diana. Diana. Same. All right, great. Thank you. José Manuel. José Manuel. José Manuel Escobar. Ok, no hay respuesta. Let's continue. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth. Present. All right, thank you. Linda Veronica. Present. Okay, thank you. All right. Ovidio Ernesto. Okay, no answer. Pablo Reyes. Pablo Reyes. Okay, no answer. Patricia Saraí. Present. Okay, thank you. Reina Esperanza. Reina Esperanza. Lemos. Okay, no answer. Reinaldo Atinoel Sarabia. Okay, I see. Present. Thank you. Okay. René Eduardo. Present teacher Got it? Henry. All right, thank you. All right, let me Hello, Yale. And what about Reina Yamilet? Presente. Okay, Y thank mira you. ese, ¿dónde estás? Okay, voy a apagar este micrófono. Hello, administrator. Por favor, puede colocar su nombre completo, por favor. Dice administrador. All right. Ricardo Enrique Díaz. All right, thank you. Rina de Los Ángeles. Present. All right, thank you. Rodrigo. Rodrigo. Present. Okay, thank you. Rosa Melanie. Are you here? Present. Okay, I see you right there, right? All right, now, Samuel. Samuel. Antonio Polanco. Presente. Okay, thank you. Samuel Eduardo, ahí estás ya. All right. Sí, presente. All right, thank you. Sandra, Cecilia. Present. Okay, thank you. Sandra Janet. Sandra Janet. Okay, no answer. Sandra Noemí. Sandra. Presente. Okay, thank you. Yeah, I see you right there. Presente. Thank you. Sara María. Presente. Okay. Presente. Okay, thank you. All right. Let me see. Sidna Eunice. Sidna Eunice Ruiz. Are you here? No answer. Sonia Raquel Melara. Sonia Raquel Melara. Presente. Thank you. All right. Tania Pamela Montoya. Presente. Okay, thank you. Let me see. Presente. Okay, thank you. Gracias. Ulises Gustavo García.
Present. All right, I see you. Vanessa Elizabeth? Vanessa Elizabeth? Okay, I see you right there. Victor Samuel? Presente. Okay, thank you. And Rosana? Patricia? Present. All right, thank you. Jessica? Rosibel? Jessica? Rosibel Melara? Presente. All right. Presente. Okay, thank you. Jocelyn Maria Garcia? Present. All right, thank you. Okay, I want to make an announcement. Aquí hay alguien en la conferencia que dice administrador. Okay, ¿me puede escuchar? Sí, ¿me escucha? Okay, por favor, le solicito que si puede poner su nombre para que tome captura de la asistencia. Mi nombre es Ovidio Villafuerte, no sé cómo cambiarle nombre ahorita porque es mi primera sesión. Ah, okay. Pero, ¿está en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Ok, ahí parece que el área administrativa mandó una información ahí cómo cambiar el nombre. Pero aquí mismo lo voy a poder hacer yo por hoy. Let me see, ¿su nombre? Su nombre me dijo... Ovidio Villafuerte. Ok. Let me see right here. A ver, déjeme cambiar esto de presente. Sí, porque no estaba ayer. Aquí veo que ayer no estaba. Ok. Disculpe, profe. Yo me acabo de conectar. No sé si ya pasó mi nombre. Oh, Sandra Janet. Sí, ya di su nombre. Y ya no puedo cambiar la asistencia. Ah, no se crea. Ahorita le pongo presente. Ay, right, no problem. All right. Sidna, okay, Sidna. Puede ayudar también. Okay, vaya. I'm going to do it. Recuerden que la clase empieza a las 8. Okay. La asistencia la haré a las 8:05. Okay. Para aquellos que están entrando algo tarde, tómenlo en cuenta. Pero por hoy no hay ningún problema. ¿Quién más? ¿Quién más? Dígame, para ponerlo. ¿José Manuel? Ok, no problem. ¿Cobarlo? Ok, ahorita le cambio aquí. Manuel, where are you? All right, there you are, right there. Ok, present. Ok, ya le puse presente. Gracias. Ok, let's continue. Let's continue. All right, let me see. Lemus, Reina Esperanza Lemus. Aquí la puedo ver. Ya le puse presente, ¿ok? Ya le cambié ahí. Ok, thank you. Now, try to be here. Traten de estar aquí cuando haga la asistencia porque esto nos puede atrasar. ¿Ok? Por favor, recuerden que la clase es de una hora. All right. Si entran nomás por 40 minutos, eso se queda registrado como 40 minutos. ¿Ok? Recuérdenlo, se lo dije ayer en los requerimientos que pide INSAFOR. Right? No yo, son de INSAFOR. ¿Ok? Y si al final no tienen el 80%, les puede afectar la beca para el siguiente módulo. Recuérdenlo. No empecemos así porque después se le van a acumular. ¿Ok? Por favor, se lo digo porque... me preocupo por cada estudiante mío, ¿ok? No dejen pasar una oportunidad a alguien más cuando ya la tienen ustedes. All right? All right. Okay. Thank you. Thank you. Let me change your name. Can you repeat your name? Ovidio, me dijo. Ovidio. Ahorita Ovidio. Ahorita se lo pongo yo. Se lo voy a poner porque entra al área administrativa. Y si ve esto así, le va a llamar la atención y también a mí. Ok. Ok. Ayer entraron como dos veces, por eso se lo digo. Es Ovidio Villafuerte. Yes, I got you. Ahorita le va a aparecer. ¿Correcto? Ok. All right. Todo bien. Very good. All right, class. We are going to begin... And thank you for joining.
Remember lo que le dije ahorita, vamos a hacer esta semana section 1, and next week section 2 and 3, y en midterm. Ok? So you can take, le pueden tomar captura aquí. Esta es la modificación que he hecho para ayudarles a ustedes más. Now, yesterday we saw, ayer vimos lo que eran los possessions, right? Hello, my name is Henry, right? Si yo quiero hablar de mí. My name is Henry. Mi nombre es Henry, ¿ok? Y así se escribe, este soy yo, right? This is me, right? That's how you spell my name, Henry. ¿Ok? What's your name? Si yo les pregunto a ustedes, what's your name? Ustedes van a decir, my name is, y luego su nombre, right? My name is Ovidio, my name is José, my name is Reina, right? My name is Sandra. Pero si hablamos en tercera persona, she is Maria, ella es María. She is Maria, he is Juan, él es Juan, he is Juan. Recuerden que en la plataforma están lo que es los videos y usted los puede ver todas las veces que usted quiera para fortalecer su progreso. Now, me voy a basar a los temas que están en la plataforma, right? Pero yo los voy a ampliar. I'm going to amplify them. ¿A qué me refiero? Bueno, en la plataforma nomás están como tres. Yo les voy a dar todos. ¿Y cuáles son todos? Vamos a verlos. ¿Ok? Veamos. Cuando hablamos de yo, yo digo my. Mi nombre es Henry. Right? My name is Henry. Cuando hablamos de tú o usted, you, utilizamos lo que es el posesivo your. ¿Cuáles son los posesivos aquí? Todos estos, miren. Todos estos que están en este lado. Es importante destacar que cuando hablamos de él, cuando estamos hablando de una persona masculina, vamos a decir his name. Cuando hablamos de una mujer, vamos a decir her. O podemos hablar de posesiones, no nomás del nombre. Vamos a practicar esto ahorita, no se preocupen. It's. Cuando hablamos de objetos o cosas, también tiene su posesión, ¿ok? Como podemos decir, its parts, como cuando decimos, no, esas son las partes del motor, ¿verdad? No estamos hablando de una persona, estamos hablando de ¿qué? Del motor. Its parts, las partes de el motor. Utilizamos lo que es el its. Nomás para objetos o cosas, right? Our, veamos our, nuestro, our, para utilizar we, nos incluimos nosotros, uno mismo se incluye, plural, our, nuestro, okay? Your, de ustedes, ya estamos hablando en plural, no de tú o usted, ustedes, your, right? Como decir, la casa de ustedes, your house is big, right? La casa de ustedes. Now, they, cuando hablamos de ellos, right? De ellos, la casa de ellos, there, de alguien más de allá, de ellos, their house. Les estoy dando lo que es todos los posesivos en inglés. Possessive adjectives, right? Possessive adjectives. Veamos, estos de aquí tres, estos tres son plural. Recuerden eso. Nunca vamos a utilizar estos tres para hablar de singular, o sea, de una persona. Estos sí, que es my, your, his, her, and its. Veamos los ejemplos. Voy a llamar a la práctica a alguien. Ok, Ovidio,
Hello, Ovidio. Hello. Hi, welcome. Can you read the first sentence, please? Can you read the first sentence? ¿Puede leer la primera oración? The first sentence. My shirt is green. Yeah, very good. My shirt is green. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Mi camisa es verde, creo. Excelente, very good. Ahora, este es el ejemplo, ¿ok? No vamos a estar haciendo el mismo ejemplo todo. My shirt is green. No, esto no más es ejemplo. Ovidio, dime qué color es su camisa, por favor, a la clase. No es verde. La que tengo ahorita. Exactly. My shirt is white. White? Creo que es blanca. Es white. Ok. Negra. Oh, no. No, black, perdón. Ok, very good, right? Yo le iba a decir, de aquí no se ve blanca, right? Sorry, sorry. Right. Mecánico, dije yo, right? No, ok. Right. Bueno, sí, es negra, black. All right, it's black, very good. Ok, Reina, your shirt, please, example. Thank you, Ovidio. Yeah. Perdón, profe, ¿cuál Reina? Ah, disculpen. Reina, usted, Jamilet. Yo, yes, ok. Yes, of course. Your book is new. Ok, va, retrocedemos un poquito, Reina. Dígame usted su color de... Ah, ok, de camisa. Yes. Ok. My shirt is black. Ok, very good, right? Now, sus audífonos. My headphones. Is... are. Rose. Are. Es plural. Aquí es singular, mi camisa es, pero mis audífonos es o mis audífonos son. Son. Ah, okay. Entonces es are, ¿ok? Se lo voy a escribir okay. Aquí nomás para que los demás puedan ver también. Are cuando es plural. Plural. Plural, ¿all right? Vamos a utilizar el are. El is, ¿y qué significa? Son, ¿right? Y el is es singular. Y significa es. All right? So, Reina, Jamilet, regresemos a los audífonos. My okay. Earphones. My ¿qué me dijo? Earphones. Earphones. My earphones are rose. Pink. Okay, pink. Yeah, all right. Very pink. Good. Very sí, good. Sí, excellent. Sí. Okay, Reina Esperanza. Thank you, Reina Jamilet. Reina bueno. Esperanza, su camisa. White. Okay, very good. Very good. Excellent. Excellent. ¿Alguien más que quiera poner un objeto, una prenda o cualquier cosa que es suya y me dé el color? Ahí veo a Ulises Gustavo tratando de ver a ver qué agarra. Lo estoy mirando. Go ahead. Please tell us. My pencil is rojo. Okay. ¿Alguien le puede llamar al compañero ahí? ¿Cómo se dice rojo en inglés? ¿Alguien? Friend. Very good. Yo le iba a decir Holso, porque Holso es el portugués. Ok. Repeat again, Gustavo. Dale de nuevo. My pencil. Me dijeron, disculpe. Red. Aquí lo puse en la pantalla para que vean. Red. Yes. Red. Sería, my pencil is red. Very good. Excellent. René Guardado. Show us. Give us an example, please. My shirt is blue, red, and yellow. Ah, all right, very good. I think it has like a Superman or something, right? Yes. Yeah, all right, cool. I like your shirt. Excellent, excellent, very good, excellent. Anyone else? ¿Alguien más que quiere practicar aquí? Just speak. Anything simple, right? Simple. Anybody else? Anyone else? Me. Okay. No. My market is
is yellow. Okay, my marker is yellow. Very good. Anyone else? ¿Animas? My dog is white. Okay, very good, right? Anyone else? Ahí está. Yeah. My dog is white. Okay, very good. Perfect, perfect. Now, that is when we talk about my, cuando hablamos de mí, right? No nomás decir mi nombre, no. Cambié, right? Avancemos, right? Very good. My name, ahora estamos hablando de objetos, right? Cuando es plural utilizamos el are, okay? Now, your, ¿quién quiere leer esta? Your second sentence. Reinaldo, atinuar. Go ahead. Your book is new. Very good. Your book is new, right? Cuando hablamos su libro o tu libro, right? Dependiendo con quién está hablando, si persona que ya lo conoce, decimos el tú, right? Pero normalmente, cordialmente utilizamos el usted, right? Su, quiero decir, su libro es nuevo. Your book is new. All right? Cuando hablamos de una persona, his pillow is soft. ¿Alguien puede leer esta? His pillow is soft. ¿Qué es pillow? No. What is a pillow? Almohada. Yeah, very good. ¿Y soft? ¿Qué quiere decir? Suave. Suave, right? Mm-hmm. Suavecita, right? Suave, almohadota, esa suavecita. Soft. Right? Soft. Soft. Now. Soft. His pillow is soft. Estamos hablando de un hombre aquí, right? His. Si fuera una mujer, ¿cómo? How will we say this? ¿Cómo vamos a decirlo aquí? Si fuera la de ella, de Los Ángeles. Her pillow is soft. Very good. Excellent. Excellent. Her pillow is soft. Muy bien, very good, right? Now, we have here, its bone is old, right? Its bone. ¿El hueso de quién creen que está hablando aquí? Is old. No sé qué es. El viejo. ¿Es el qué? ¿Del who? Is it a cat or a dog? Los huesos están viejos. Okay, yeah, it's old, its bone is old, right? Its bone is old. It won't, quizá debe ser el hueso del perrito, right? The little dog, right? Its bone is old. El its también se puede utilizar para los animales, all right? For animals y objetos. La posesión de un perrito, right? You can say its bone is old. It's ringer, right? ¿Qué le damos a los animales a veces de juguetes? What do we give the animals as toys? ¿Alguien tiene animalitos que le da cosas? No sé, díganme ustedes. Anything? Elote. Elote, all right. Pelotas. Oh, okay. Balls, right? All right. Ball. Oh, yeah, right. Is ball, ¿está nueva o ya está bien usada, Sara? Ball. Usada. Okay, so usada. We can say it's ball is used, right? Está usada, right? It's used. Y si fuera nueva, vamos a decir new. New. Okay. Yes, okay. Now, thank you, Sara. What about our? Estamos hablando de nuestro, o nuestro, right? Dependiendo quién lo está diciendo. Roxana, Patricia, can you read, please, the sentence? Our beer is noisy. Very good, excellent. ¿Qué quiere decir ahí, Roxana? Nosotros. Es posesión. Posesión. Nuestro. Nuestro. Nuestro pájaro. All right. Pájaro. Nuestro pájaro es
Ruidoso. Very good, very good. Thank you for helping, Roxana, right? Nuestro pájaro. Remember, our significa nuestro, right? Our bird. Okay, our bird, posesión. Okay? How do you say noisy? Our bird is noisy, right? Right? Noisy, right? Especially with parrots, más con pericos, right? They're very noisy. Now, look at this. Your house is big. 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 Right? La casa de ustedes es grande, right? Your house is big. Si ustedes pueden ver aquí, el your es igual como el your aquí arriba. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay dos your? Hmm. What happened? Porque uno es plural y el otro singular. Correct. Yes. Perfect, right? El your aquí arriba es singular. Remember when I told you su libro o tu libro, right? Y aquí es la casa de ustedes, right? Your in plural. Thank you, Rina. Excellent. Right. Now, vamos a ver la diferencia. Una es singular y una es plural. Ejemplo. For example, please. Yes, one is singular and one is plural, right? For example, if I say, y si yo les digo, les voy a poner un ejemplo ahorita. Y que lo vamos a hacer de parte de esta clase, all right? Now, if I say, your class is wonderful. Your classmates are wonderful. ¿Le estoy hablando a una persona o a todos ustedes? A todos. Ah, ya ve. Your, right? Sus compañeros, el compañero de ustedes, right? Your. But if I say, René. Yes. Your painting is wonderful. ¿A quién le hablé? A mí. Ah, pero nomás a usted, aunque estamos todos aquí. Lo identifiqué individualmente. Su pintura atrás está excelente, right? It's nice. Su cuadro que tiene atrás, your background, right? But si quiero hablar a todos, right? Les digo your, pero a todos, la posesión de todos ustedes, your class. ¿Esa es la clase de todos ustedes o nomás es de una persona esta clase? De todos. Exactamente. De todos. All right. Si, o hablando en general, right? If I say your work, digamos que yo deje una tarea. And I say, your work is excellent. ¿A quién le hablé? A todos. A todos. Entonces estoy yendo al trabajo. El trabajo de ustedes es excelente. Your work. Now if I say, Sara. Hello, Sara. Hi. Your work is excellent. ¿Le hablé nomás a Sara o le hablé a todos? Solo a Sara. Ah, entonces le dije nomás a ella, your. Entonces el your es singular y también es plural. Plural. Ahí depende cómo quiere dirigir usted el mensaje. Si es a todos o a una persona individual. Esto también aplica cuando usted está en una conferencia o está en una reunión, right? Y no va a decir individualmente a cada uno, va a utilizar your cuando va a ser posesión, right? Si hay cinco chefs y todos nos quieren dar probar su comida, right? A ver cómo está, y uno dice, man, your food is very good. ¿A quién le dije? Si les quiero hablar a todos, right? Pero si nomás quiero individuar a uno, lo tengo que ver directamente a esa persona y decirle, hey, your food is wonderful, pero le tengo que decir directamente a esa persona. O lo llamo por nombre. ¿Ok? Esa es la diferencia con distinguir. ¿Cuál va a ser? La palabra no cambia. Lo que cambia es el contexto.
la manera en cómo va a dirigir usted su, o sea, lo que usted va a pronunciar. All right? ¿A quién se refiere? ¿Si a todos o nomás a uno? Right? Nosotros en español tenemos ustedes, right? But in English, it doesn't change. It only changes how you present your context. Okay? Teacher. Yes? Your example is amazing. Ah, thank you, thank you. Yeah. You see, your example you just gave is a good example of aplicando lo que acaba de aprender. Very good, René. Well done. Thank you. All right. Me respondió con la misma práctica. Very good. Very good. Excellent. Okay. Very good. Y esto se ve mucho cuando hay un deporte, ¿verdad? Y llega el coach, el técnico, y no habla a una persona, le dice a todo el equipo, right? Your su defensa, your defense is no good, right? Or your attitude is not great right now. No es de la mejor ahorita, right? Un partido que quizá la actitud está fallando, tarjeta roja aquí, a María, right? Le dice al equipo, your attitude, la actitud de ustedes. Pero si va a individuar a la persona, your, así como lo acaba de hacer René. Very good. Thank you. Now, very good. Good questions. Muy buenas preguntas y eso es bueno que las hagan. All right? Now, if I say, vamos a hacer una practice. Si quieren, por favor, tómenle captura esto. Esto que está aquí en azul. La dos, porque lo vamos a hacer en la práctica. Tienen que recordar, you have to understand cuando es plural y cuando es singular. Y cuando estamos hablando de él o ella, tienen que distinguirlo. All right? Remember that English can be a little bit different than Spanish. En algunas áreas, en algunas son similares. Okay, now. I have here let me clear déjame quitar esto. All right. Okay. Now, veamos aquí, possessive adjective, aquí se los tengo, aquí arriba, the possessive adjective, so you can see, let me, oigo como ruido, okay, I'm turning off the microphone, now, possessive adjectives, ahí se los puse para ayudarles también, I put them right there so I can help you. Remember, estamos viendo nomás possessive adjectives, los posesivos. Okay, Sidna, Eunice, can you read, please? Empezando sí. Con possessive adjectives, todo hasta la primera oración, por favor. Can you read, please? La primera. Todo. Lo que empieza el tema, okay. El título y los possessive adjectives. Okay, possessive adjectives, my, your, his, her, its, all, their. Okay, very good. The boy likes, hasta ahí. Uh-huh. ¿Y luego? The boy likes school. Okay, very good. Lista. No, okay, hasta ahí. Thank you. Okay. All right, now, the boy likes blank school. Primero, lo primero que deben determinar es de quién estamos hablando. First, ¿de quién estamos hablando aquí? What is the subject? The boy. Okay. De él. Okay, the boy, right? So ya determinamos que estamos hablando de the boy, right? Let me see.
So the boy is masculino o femenino? Masculino. Very good. Now, ya determinando eso, ¿cuál va a ser de esta? His. Her. Escuché ahí un her. Un her es para ella. Okay. His. Very good. Entonces, deme la oración ahora, compañera, la que acaba de leer. Aquí está. Can you read it out correctly? Uh-huh. Sidna, can you read it now? The boy? The boy loves his school. Okay, very good. Escuché a alguien más. Perfect. All right. The boy likes his school. Very good. Very good. Excellent. All right. Very good. Now, look at the next one. Let me ask something. Rodrigo, Alfonso, can you read, please? Okay. Lisa sees mother every day. Okay. Lisa sees her mother every day. Yeah, all right, very good, excellent. Yes, Lisa sees, the boy likes his, her. Excellent, right? Porque estamos hablando de Lisa, right? Y estamos hablando de la madre de Lisa. Sees her mother, sees, ve a su madre todos los días, right? Sees her mother every day. Very good. The next one, Reina Yamilet. My teacher bring lunch to school. Okay. What do you think? Sería... Okay, dijo... Teacher. Dijo usted, ¿verdad? My teacher bring your to the school. Okay, dijo ella. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo diferente? Anyone else has something different? It's his. There. Okay, escuché it. Escuché, ¿qué más? There. My teacher, there, belongs to a school. Okay. Entonces, ¿qué iría aquí? There. Okay. Teachers, plural sería. Profesores. Okay, very good. ¿Estamos hablando de nosotros o de ellos? De ellos. Profesores. Entonces, ¿cuál es el posesivo de ellos? There. Very good. Right? Very good. Sería there. Right? Remember that, let me see, en la plantilla anterior, lo que le había puesto, remember to look at it, right? It was the blue they. Para ellos se usa el there. Okay, very good. My teachers bring their lunch to school. All right. Mis maestros están sus, right? Sus lunch, right? Su comida, right? Teacher bring their lunch, su comida, la escuela. Okay. Recuerden lo que les dije anteriormente con animales o objetos, right? Reinaldo. The cat eats it. Okay, repeat it again, please. Repeat, please. The cat eats food kitchen. Okay, aquí. Salirme de acá, pero no puedo. Food. Quickly. Quickly.
Quickly. Rápidamente. Quickly. Okay, quickly. All right. Es un adverbio. It's an adverb, right? The cat eats. Okay, pero sí tiene correcto lo que es. It's food. El gato come su comida, pero no, como es su, lo decimos como a persona, pero en inglés tiene it's para animal. Ok, no vayan a decir eso cuando hablamos una persona, right? It's his food. Va a decir, the man, el hombre come su comida, el gato come su comida. En español utilizamos el su para ambos, ¿verdad? Alright, pero en inglés no. Cambia el it's, the cat eats its food quickly, rápidamente. Okay, now, ¿esto está fácil? Who wants to do it? Mike. Okay, bye. ¿Puede leer la oración, por favor? I often forget my cake. Okay. My, right? Sería my, porque estamos hablando de I. I, de yo. Y la posesión de yo, my. My. Ok, I often forget my. Y eso es importante la pronunciación aquí. I often forget my keys. Aquí es plural. My keys. Keys. All right, keys. Remember, llaves. Llaves. Keys. Keys. All right. Algunos dicen, hey, teacher, pero se ve igual como un beso, ¿verdad? Right? All right. It's like, okay, le voy a decir la diferencia. Okay. La pronunciación es importante aquí, la fonética. Okay. Véanme a mí. Es un sonido corto. Kiss. Dígalo. Kiss. All right. Kiss. Kiss. Eso sí es un beso, kiss. Right? Kiss. Right? La otra es keys. ¿Pueden keys. Oír? Keys. Yeah. ¿Pueden sentir usted que elonga un poco los labios? Keys. Yeah. Keys. Very good. Y la otra, kiss. Kiss. ¿Ya ven la diferencia? Kiss. All right. Y no va a decir, give me the kiss a alguien, ¿verdad? Y va a decir, eso queremos, ¿verdad? Y quizás a propósito lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, be like, no, estoy hablando de la llave, ¿verdad? Play la llave, ¿verdad? So, remember the difference. You have to be able to understand the difference in pronunciation. La pronunciación es importante, ¿verdad? Kiss. Keys. Eso. Yeah, I'm hearing good. I'm hearing good pronunciation. Excellent. All right. Now. You write in your book. Okay. Let me see. Now. Let's continue with another one. Any questions related to the vocabulary? ¿Alguna pregunta? Son oraciones sencillas, right? Pero si tiene alguna duda, please ask me. Hágame preguntas, no se preocupe, yo se la responderé. Ok, so if you have a question, alguna duda, alguna palabra aquí que no entiende, please ask me and I will help you. Any question? No questions? Ok, great, excellent. Let's continue with the next part. All right, hold on, déjame quitar esto. All right. Recuerden, clase, que estos videos son grabados y son subidos a YouTube. So, si usted dice, quisiera repasar aquí algo o no escuché bien algo, puede siempre verlo en la playlist de YouTube, ¿ok? ¿Y a dónde está esa playlist? En el mismo correo donde le salió el enlace para entrar aquí. Ok, ahí está lo que dice YouTube Playlist. Y por cualquier cosa, si no lo encuentro algo, se comunica conmigo y yo con gusto le comparto. Ok, el link. Now, let's look at this.
Un poquito más complicado. Vamos a hacer las primeras tres. The first three. Okay, the first three. Voluntarios. I need some volunteers. Let me see. ¿A quién no he escuchado yo here? Who hasn't spoken? Yo ya no he participado. Okay, there. Very good. Eso. Hey, Emily. Sí, me equivoco. Yes. Beers. Our pencils to class. Yeah, all right. We bring our pencils to class. Perfect. Very good. We bring, ¿por qué? Porque estamos hablando de nosotros, right? De nosotros. Yeah. Y yo les mencioné que cuando hablamos de nosotros, we use our. 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 Okay. Our pencils. Good pronunciation, Samuel. Very good. Excellent. The next one. Who wants to do the next one? ¿Quién quiere participar en el next one? Que no ha participado. Quiero escuchar Noemí. Okay. Tania. Tania Pamela. Montoya. Department. Help us stay. Keeps the school. Okay. Sería. Day. Come on. Day. Day. ¿Lo puede deletrear? ¿Este? ¿Este o este? ¿Cuál es? El segundo. Okay, se pronuncia there. Very good. There. The parents always take their kids to school. Very good. Siempre llevan sus hijos a la escuela, right? Very good. Estamos hablando de ellos, the parents, los padres. Okay, let me turn off the next one. Let me see, voy a seleccionar Patricia Sarai. John teaches his class in the morning. All right, his class. Very good. John teaches his class in the morning. Now, okay, clase. Yes. Kelly likes to give presents to? Her. Yes. Her. Okay, alguien dijo her? Her. Y alguien dijo his, ¿verdad? Her. Okay. Her. Mm-hmm. Her. ¿Es hombre o mujer? Mujer. 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 It's her. Okay. Alguien dijo yes, right? Le voy a decir algo. Este nombre, aquella persona que dijo yes, también está correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? What happened, right? Déjeme, yo pienso que, René, ¿usted tiene una televisión prendida o algo prendido ahí? No, teacher, nothing. Se oye como, no sé si lo escuchan los demás. All right. Sí, sí. All right, so, all right, let me just turn off your, let me see. All right, I hear like, oigo como static de ahí, René. Okay, pero ahorita ya no. All right, very good. Now, Kelly likes to give presents to her or his friends. ¿Por qué her and his? ¿Por qué los dos? Le voy a poner un ejemplo. Porque a veces... Ajá, dígame. Porque a veces Kelly se utiliza de la para hombre y mujer, me parece. Very good. Excellent. Más que todo en inglés. Exacto. Me parece que hay un artista que se llama Kelly. Yeah, R. Kelly, right? R. Kelly, yes. You are 100% sure. Le voy a poner otro nombre que se utiliza en el español también. ¿Han oído este nombre? Michelle. Yeah. Yes. Guadalupe, right? Lo han escuchado también en hombre y en mujer. Okay. Right? ¿Verdad que sí? Right? ¿Algún otro nombre en español que me puedan ayudar? Concepción. ¿Cómo? Oh, María José. Ah, José, Concepción. Right? Yeah, José. Concepción. Uh-huh. Yeah, all right, very good. Jesús. Mercedes. All right, Mercedes, Jesús. Right? Yeah, so you see, sometimes, aquí es un buen ejemplo de que Santos. También los nombres, Santos también, puede tener
O sea, masculino o femenina o masculino, right? Y como aquí no sabemos, porque nomás dice Kelly, podemos asumir either or. So very good, very good, very good observation. All right, now, ¿qué voy a hacer? Para la que sigue, le voy a tomar captura. Y ustedes me lo van a mandar individualmente a mí. Right? With your name. Me van a poner su nombre completo y esto es tarea de clase. No es tarea de la plataforma. Esta es tarea de in class, de parte mía, ¿ok? This is just between me and you. Esto es entre ustedes y yo. No es como, oh, de Instagram. No, it's just an activity in class, ¿ok? Tómenlo así, como una actividad de clase. Now, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a escribir toda la oración que está aquí y van a poner la correcta. Now, para algunos, ahorita lo voy a mandar al grupo para que también vea la área administrativa y lo que estamos haciendo. Let me see. So I'm going to send this to the group. Y ustedes lo van a completar y me lo van a mandar. Yo lo voy a revisar. Se lo vamos a enviar al WhatsApp, teacher. Sí, pero en privado. En privado, okay. All right, so ahí está. Si dicen cuál es su número, ahí le mandé ya la captura. Yo soy el que la estoy mandando. All right, homework. Homework. Tarea. Okay, homework. So, what are you going to do? Usted va a completar las siguientes. They, Martin, we, Brian and Sunny. Brian y Sunny, you, el you, y la última que dice el bird, right? El pájaro, the bird. If you have any questions, all right? If you have any questions, you can ask me cuando me lo mandan. Cuando usted me mande esta captura o escrito, si lo van a hacer en computadora, me mandan la captura, pero quiero su nombre completo para saber quién me la está mandando. Okay, so this is the activity, y esto ya poner en práctica lo que aprendieron hoy. To put in practice what you learned today, all right? So what is our next topic? El siguiente tema va a ser the alphabet, all right? For tomorrow, the alphabet, and we're going to do the ¿Son todas las que quedan en blanco que se van a mandar? Disculpe. Perdón. ¿Son todas las que quedan en blanco las que se van a mandar? Todavía, no. No, donde nos quedamos, aquí donde dice day. ¿Para qué hora es la tarea, Ticha? Disculpe. ¿Para qué hora es la tarea? La tienen que mandar before, antes de las 6. Antes de las 6, ok, before 6 p.m., ok, ¿por qué? Porque no me la manden como 10 minutos antes de clase, right? Porque no voy a tener tiempo de calificarlo, ok, before 6 p.m., antes de las 6 p.m., nomás son 2, 4, 6, nomás son 6. Disculpe, teacher, antes de las 6, pero del día de mañana. Exactamente. Lo pueden hacer hoy, mañana, a las 11 de la noche, a las 12 hoy, no hay ningún problema. Tienen desde terminar la clase hasta mañana a las 6. ¿Ok? Después de las 6, después de las 6 ya no lo recibiría. All right. Pero que una pregunta es, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Y por qué? Porque no me pude conectar ayer. Ok, déjenme ver quién es. Let me see who are you. ¿Quién es? Karen Medina. Ok, Karen. Now, por favor, ¿se puede unir ahorita al grupo? ¿Sí? Está el enlace en su correo. Por favor. Ok, Karen. Bueno, y lo vuelvo a mandar, gracias. La captura. Voy a volver a mandar la captura para que lo tenga. Let me turn off the microphone. Para que lo tenga ahí. ¿Ok, Karen? Sí.
Porque vamos a hacer actividades en grupos también, en el grupo de WhatsApp. Okay, no, profe. Gracias. Okay, no problem. Okay. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp también, igual. Ok, ¿se puede unir, por favor? En el correo donde estaba el enlace de esta clase, está lo que es el enlace también para unirse al grupo de WhatsApp. Usted nomás le da clic y automáticamente le dice entrar al grupo. ¿Ok? Ok. So, si lo puede hacer ahorita, sería mucho que mejor. Ahorita. Ok. Está en su correo electrónico. O si alguien lo tiene en la mano ahí el link, lo puede compartir en el grupo. Ah, no. Disculpe, no está en el grupo, right? So, de nada serviría eso, right? Pero ahí está en su correo electrónico. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions you can ask me? If not, we are going to take the final attendance. Thank you for your participation. Disculpe, al grupo entonces sería la clase, porque usted dijo que en privado, pero no le entendí muy bien. Okay. Sería al grupo, sería la tarea, perdón. No, la tarea es, alguien lo puso en enlace aquí en el chat. Si usted entra al chat, usted puede darle clic ahí y automáticamente puede entrar también. Tania, disculpe, estaba preguntando de la tarea. Sí, de la tarea. Bye. Quería saber. Todas las tareas, desde esta hasta la última, todas las tareas me las mandan a mí personalmente. ¿Por qué? Porque si ustedes mandan todo al grupo, ahí está el área administrativa y se acumula de tanto, y quizás ellos quieren mandar un mensaje y estamos mandando un montón de tareas, ¿right? Entonces va a chocar como quizás contenido quizás importante administrativo. Entonces, para no saturar el grupo, me lo mandan a mí. ¿Ok? Eso sería... Es que le pregunto... Perdón. Es que le pregunto porque yo tengo como 3 números de inglés corporativo. Okay. Entonces no sé a qué número mandarlo, si me voy a mandar. Es al mío, es al mío, el que acá, mi número está donde acabo de mandar la captura, Tania. Ese es el mío. Yo no tengo inglés corporativo como número. ¿Puede ver en el grupo, Tania, acá donde yo mandé la captura de ahorita y le puse homework? Ese es mi número. Tania. Ok. Permítame, lo estoy viendo. Ok, let me see. Voy a tomar la asistencia. A ver. La segunda asistencia. Let me see. Diana Eunice. Present. All right, thank you. José Manuel. José Manuel. Present. Ok, thank you. Present. Thank you, gracias. Karen, Lisbeth, okay, Linda Verónica, okay. Present. Okay, thank you. Ovidio, present. Okay, thank you. Pablo. Okay. Hello, Pablo. Karen Medina. Okay, yeah, I see you right there. Yo quizás estaba haciendo las cosas del WhatsApp, ¿verdad? Pero ya le puse presente, Karen. Okay, aquí la puedo ver. Okay, gracias. Pablo Reyes. Pablo Reyes. Okay, no se conectó. Okay, cero. Patricia Saraí. Presente. Okay, thank you. Reina Esperanza. Mi amor. Reina Esperanza. Ok, thank you. Reinaldo Atinual Sarabia. Present. Ok, thank you. René Eduardo. Ok, Reina Yamilet. Presente. Ok, thank you. Ricardo Enrique Díaz. Ok.
Okay. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo. Alfonso. Present. Okay. Thank Present. You. Thank you. Rosa Melanie. Present. Okay. Thank you. Samuel. Antonio. Present. Okay. Thank you. Samuel Eduardo. Present. Okay. Thank you. Sandra Cecilia. Present. All right, thank you. Sandra Janet. Present. Okay, thank you. Sandra Noemi. Presente. All right, thank you. Sara Maria. Presente. All right, thank you. Sidna. Sidna. Eunice. Presente. Okay, thank Presente. You. All right, Sonia. Okay. Presente. All right, thank you. Tania, Pamela, thank you. Presente. Ulises, Gustavo. Presente. All right, thank you. Let me see. Victor Samuel. Victor Presente. Samuel. All right, thank you. Roxana, Patricia. Presente. All right, thank you. Jessica. Jessica Rosibel. All right. And Jocelyn. Presente. Jocelyn Maria. Present. All right. Thank you. All right. Okay. Ya terminé la asistencia. All right. Vaya. Puedo regresar aquí. All right. Agradezco a quienes me apoyaron aquí en mandar mi número aquí al chat. Ese es mi número. Right. Y ese es el número con el cual les acabo de mandar la captura de la tarea en el grupo de WhatsApp. Now, Tania, hello, Tania, Pamela, hello, sí, okay, ¿ya tiene mi número? Sí, sí. Okay, excellent, excellent, all right. Now, ¿alguna pregunta para aclarar y quizás solventar si alguien tiene duda? Las tareas que asigno en los horarios de clase me los mandan a mí personalmente. Okay. Y de allí yo les califico individualmente a cada uno de ustedes. Okay. Si hay errores, yo le pongo la corrección. Okay. Créame, son bastantes de ustedes. Yo tengo una pregunta. Ok, Linda, dígame. Las actividades que hay en la plataforma, eso es independiente. No tendríamos que mandárselo a usted. No, esas, incluso, Linda, esas no me las pueden mandar a mí. Porque eso se hace en la plataforma, lo cual la administra Inglés Corporativo en conjunto con INSAFOR, right? Okay. Yo nomás, Linda, lo que yo hago es sacar la nota de allí y ponerla en otra plataforma administrativa, right? Porque así puedo ver si hay algunos errores y allí les puedo ayudar, eso sí, pero no me la, como decir, dicho, aquí está la tarea de la plataforma, no. No se puede ni enviar. Se pueden mandar capturas, ¿right? Como si tienen alguna duda, me pueden mandar una captura de alguna actividad y con gusto les ayudo. Ahí sí. ¿Ok? Ok. Gracias. Muchas gracias. No problem. Thank you for asking. Any other questions? Ajá, dígame. Una última pregunta con respecto a las tareas de la plataforma. Si nosotros nos llegáramos a equivocar, ahí aparece que está mala la respuesta o no aparece. Sí, le va a aparecer. Le va a aparecer. Le va a aparecer cuando usted le da a enviar, le va a salir cuál está incorrecta. Y recuerden, clase, para aquellos que no estaban ayer, recuerden, si ustedes cometen un error en una respuesta, lo puede hacer de nuevo. ¿Ok? Lo puede hacer de nuevo. So don't worry. Fallé 3 de las 5, whatever, right? No, don't worry. Lo puede hacer de nuevo y mejorar. Recuerda que necesitan 80% para avanzar el siguiente módulo. All right? Eso es importante. Y cualquier duda o algo, si no pueden, contáctense conmigo. Yo les voy a ayudar para que logren ese 80%. Very good. All right? So no se preocupen. Yo estoy aquí al 100% con ustedes hasta las 12 de la noche. All right? Solo tengan pena. Yes. I have a question. Dígame. No importa cuántas veces intentemos. No importa. Puede hacer 100 veces ahorita si quiere.
All right, so no problem. Y con la tarea que acaba de dejar, la podemos hacer en el cuaderno, tomar captura y enviársela a su nombre. Perfecto. No, sí. No importa no si importa. En la computadora, no importa dónde sea. No importa. Lo puede hacer con crayola, si usted quiere, con colores, con marcador, con tal que tenga esas últimas oraciones hechas, con gusto lo recibo, ¿ok? Okay, muy bien. ¿Ah? Disculpe. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. All right, so no problem. All right, any more questions? Samuel, do you have a question? La verdad, teacher, que eso es, iría con el nombre un solo de uno, ¿verdad? Para la actividad que le vamos a mandar. Sí, usted me la manda para yo saber quién la está mandando. So usted manda y luego debajo pone su nombre. Y luego yo ahí ya sé para otras actividades, yo ya pongo su nombre y ya sé quién es quién. Y así cuando usted me manda las próximas actividades, ya sé de quién viene. Right? So, okay, teacher, thank you. Okay, no problem. Thank you, Victor. So manden la actividad y conjunto o en la misma actividad pueden escribir su nombre, right? Sin ponerlo en el chat, nomás pone Víctor Samuel Martínez, right? Abajo del papel o abajo del archivo de computadora. No problem. Okay, perfecto. Okay, no problem. Any other questions? No more questions? Samuel tenía una pregunta. Sí, con respecto, me parece que es la lección, la 1.6, que dice que mencionemos los nombres, que deletreemos los nombres de 10 personas. Ahí en el video, ¿verdad? No sé si se va a hacer eso o no. No, you don't have to do it. You don't have to do that. ¿Ok? Lo que sí va a hacer son las actividades que están asignadas. ¿A qué me refiero? Let me see. Les voy a, para aquellos que no estaban aquí, I'm going to show you lo que es la plataforma. ¿Ok? Just, aquí breve. Now. Here. Así se ve la plataforma. ¿La pueden ver? ¿Cuáles son las actividades que how do you say that in Spanish? The count. Que cuentan. Yes. Las actividades que cuentan. The activities that count para lograr el 80% son estas. You see these? ¿Las pueden ver, clase? Yes. Esta. Yes. Esta. Y esta. Y finalmente esta. Estas son las actividades. All right. Now, remember that when you go to them, usted le da clic aquí en la actividad, por ejemplo, a la 1.4, usted le da, esto es lo que tienen que hacer. All right. So cuando usted le da clic aquí, va a poner cualquier cosa, bla, 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 right. Y usted le da enviar. Cuando usted le da enviar, ahí le va a decir el porcentaje. Ok, y si yo quiero ver el porcentaje, teacher, ¿cómo le hago? De todo. Usted le da aquí, mire, donde dice progreso. ¿Ven aquí? Usted le da progreso y ahí le va a salir lo que es su correo y su progreso de la tarea número 1, la tarea número 2, la 3, la 4 y lo que es la 5 y el promedio y lo que es el midterm exam, el examen medio y el examen final. Aquí le voy a dar el porcentaje. ¿Lo puede ver aquí que dice 80%? 80% dice que pasó. Menos de aquí, no. Usted lo puede decir, sí, dice, pero así quiero la nota. Ok, yo la puedo poner así, pero automáticamente va a salir una pestaña roja. Y eso automáticamente va al área administrativa. Así es que no vayan a quedar que, ah, sí lo quiero, teacher, porque no les va a resultar, ¿ok? Créanme, si no tienen el 80%, no continuarían para el siguiente módulo. So, por eso, traten de hacer lo que puedan y lograr el 80 para arriba. En todas las tareas, en todas. Y si no pueden, aunque más quieran, digan, teacher, ya lo hice 100 veces y no puedo, con gusto les ayudo, no se preocupen. Niña. Okay. All right, let me turn off a microphone right here. Any more questions? Okay, aquí estoy para apoyarlos y apoyarlas. No se preocupen. All right,
So we will continue tomorrow. Get ready. We will do the alphabet. So si quieren practicar el alfabeto, mañana vamos a A, B, C, D, las vocales, toda A, E, U, O, I, all those. We're going to do it tomorrow. And we're going to do some activities. And also, vamos a utilizar breakout rooms tomorrow. All right? So I'm going to show you. También le voy a enseñar cómo entrar a breakout room. Es fácil, unos segundos. All right? So get ready. Thank you, class. Nos pasamos un poquito, pero pienso que solventamos cualquier duda. Any more questions? Any more questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Yo quisiera decirle algo, teacher. A mí no me mencionó al momento que pasó el listado. Ok, ¿su nombre? Who's that? Vanessa Elizabeth Álvarez. Ok, Vanessa Elizabeth Álvarez. Sí, mencioné su nombre. Yes, I did. I thought I heard you say present. Vanessa Elizabeth Álvarez Rodríguez, right? Sí. Sí, you're present. Ok. Ok, no problem. Aquí la tengo presente. Ok. Ok. Ok, no problem. Thank you. ¿Alguien más? Any more questions? If not, we can say good night, everyone. Thank you for joining. And I see you tomorrow, same time. Good night. Okay, I see you tomorrow. Good night. Cualquier duda, tengan, me pueden llamar en privado también, mandar un mensaje en privado. No hay ningún problema. Okay. All right. Good night. Bye bye. All right. Good night, everyone. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye.